difícil muchas veces encontrar como esa motivación y el perseverar. Realmente ahí es cuando viene la ambición. Nosotras perseveramos porque queremos alcanzar algo que anhelamos, un sentimiento, una emoción, una medalla, todas las personas somos diferentes, o un momento en el que simplemente no se despierta y se siente invencible. Entonces, creo que la verdad poco a poco vamos como consiguiendo todo eso que quiero sentir, que quiero lograr, y nada, con pasitos pequeños pero avanzando. La primera ilusión fue ver a Mari ganar en el 2012. Yo todavía no hacía bicicletas en ese momento. Yo 11 años y vi a una colombiana ganar en un deporte que no era muy común entre las mujeres. Y me llevó a tener como esa idea de empezar a hacer BMX, después compartir con ella habitación, compartir carreras, compartir podios. Y ahora haciendo una clasificación a París 2024 es... es muy lindo, la verdad. Un camino que venimos recorriendo ya hace mucho y esa como la ambición pues, de ir a París en el 24 y más que todo quedamos muy cerca de tener los dos cupos olímpicos para Tokio en el 21. Quedamos como a 50 puntos, si no estoy mal, que es una carrera. Entonces, nada, saber que lo podemos lograr y seguir perseverando y entrenando. A mí el estar frustrada y el estar como pasar todo sobre, pasar esas lesiones y todo eso, me ayuda a motivarme un poco más, a sentir como esa rabia, que si a mí algo me da rabia en la pista, ya yo me enciendo y digo, no, esto no va a pasar, esto no va a volver a pasar. Entonces me motiva bastante y creo que últimamente he logrado como manejarlo y aprenderlo a usar a favor mío. Primeramente lo hago por mí. Es como esa, un jardín y esa florecita y esa prioridad es poder conseguir sentir lo que yo quiero y sentir que estoy logrando las cosas que me propongo. Claramente ahí viene mi familia y las personas a las que me han apoyado toda esta carrera deportiva y que uno no quiere defraudar nunca, que muchas veces uno se pone las expectativas y piensa que lo van a dejar de querer porque uno no consigue una medalla o algo, pero al fin y al cabo ellos lo único que quieren es que uno tenga esa disciplina y que pelee y luche por lo que quiere.